Vamos con la lista de necrones ya habitual. Dos guadañas, cada una con cinco inmortales necrón, con Blaster Gauss. Dos arques fantasma, esta es la de línea, esta es la de ataque rápido, y irán 10 guerreritos necrones embarcados. Un líder supremo necrón en plataforma de mando catacumba, con la inmurable de 4, la plantilla de fuerzas de FP2, y por aquí dos unidades de espectros necrones. Vale, por el bando marino del caos tenemos aquí el príncipe demonio, que será el CG, ¿no? Sí. Vale, el príncipe demonio con marca de Nurgle, es un ejército temático de Nurgle. Con marca de Nurgle, alas, la salva armadura, ¿no? La de treses. Sí. Con un regalo demoníaco y con la maza negra. Cuatro rinos, en cada una van cuatro unidades de marines con marca de Nurgle, estas dos con cinco y dos rifles de fusión y estas dos con rifle de plasma. Dos de dos arrasadores con marca de Nurgle y una unidad de 10 cultistas. Y también aquí el dragoncito, que no le falta la cabecita, pero sí, ahí está. Bueno, así ha quedado el despliegue. Nos ha tocado jugar en diagonales. En esta diagonal es la diagonal necrona y aquí la de marine del caos. El orden de despliegue es el siguiente. Las dos arcas aquí. Esta es la de tropa de línea. Espectros, el líder centradito y las dos guañas que entrarán luego. Por parte de los marines del caos tenemos los cuatro rinos puestos aquí. Los dos laterales, este y este, son los que llevan siete con plasma. Y estas dos, las cinco con fusión. El principito, no se me enfoca. A ver, ahí. El principito aquí, escondidito. Aquí tenemos a una unidad de arrasadores. Y a Uniki la unidad de 10 cultistas. En reserva, el avioncito, el dragón, y otra de arrasadores. Me desplego yo, así que vamos a tirar, a ver si me robas iniciativa. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. No, los verdes nunca se acuerdan. ¿Nunca? ¡Nunca! ¡Ué! ¡Seis! Bueno, empezará Maíz del Caos, no lo he dicho. Nos ha tocado la de Grandes Cañones No Descansan, así que las apoyo pesado, que yo no tengo, por fortuna. Dan un punto de batalla y nos han tocado cuatro objetivos, que están uno aquí... Quiero recordar que había uno más aquí y me falta uno que está aquí. Así que uno, dos, tres y cuatro. Centraditos para que se pelee al cuerpo a cuerpo los objetivos. No ha habido sí ha habido combate en el turno, sí, hemos tirado y había. Y empezarán Marines del Caos. Final del turno uno, Marines del Caos. Cogió al príncipe, lo subió aquí. Y no lo dije antes, tiene poderes psíquicos de dos tiros de fuerza, 6 FP2 de... ¿Cómo se dice el...? Sí, no, pero el... Vivancia, eso es. Dos tiros de vivancia de fuerzas y FP2 y aparte de velocidad disforme. Y de Nurgle tiene el identificativo, que es sobrecalentar las armas de una unidad 24. ¿Y qué más tenías? Y la nova, ¿no? Y sobrecalentar. Y sobrecalentar, eso sí, el identificativo que es como una nova, a 6 pulgadas, que no llega a nada. Bien, pues movió aquí. Ah, por cierto, rasgos de la guerra, odiar marines. Creo que sí, creo que se ha equivocado de batalla. Sí, pero bueno, da igual. El mío tenía, sí, menos unas reservas del rival. Así que, bueno, tiene dos reservas, igual me viene bien. Veremos utilidades luego. Entonces, moví al príncipe aquí, disparó dos tiritos de fuerzas y FP2, lo dejé pasar porque, bueno, estos salvan el inmunable de treses, pero me coló los dos, y herí los dos, y fallé los dos, y murió un espectro. Los arrasadores subieron a la primera planta y tiraron ocho tiros de cuatro cada uno de cañón de asalto, me dispararon los espectros y salvé las tres heridas que me infligió. Y por lo demás, los rinos se movieron hacia atrás, esperando un poco a ver lo que hiciera, y nada más, empieza el turno uno, Necrón. Primer turno Necrón, decidí mover las dos arcas para focusear a los rinos, intentar lograr primera sangre y lo logré. Con este reino de aquí que disparé con esto, le clavé tres superficiales con 10 tiros y falló los tres aunque tuviera cobertura de 5, porque este objetivo le daba más una cobertura y tenía nocturno. Pero no salvó ninguna, no estuvo en este caso el Nurgle de su lado. Luego moví los espectros aquí, corrí un poco para posicionar un poco por esta zona de aquí, ya que aquí hay un objetivo, aquí hay otro, me apetece estar por esta zona, y estos espectros movieron y corrieron también un poco, y así meto presión en los dos flancos. El líder movió aquí turbeó, también para mantenerse un poco en rango de amenaza y también cerca del príncipe por si cayera por aquí. Y nada más, empieza el turno 2 Marine del Caos, consigo un punto aquí por primera sangre, y nada más, 1-0. Tira aquí en directo tus tiras de reserva. Acuérdate que tengo el rasgo de que te quito -1, así que irás a 4. Dragón. Dragoncito. Entra el dragón. Cambia. Madre mía, vaya. Ya saca un 6 con el verde, que dice que están engafados. Vamos con el turno segundo Marina del Caos. Le entran las reservas, le entran cositas golosas. A ver si no me hace mucho daño. Turno 2 Marina del Caos. Le salió el avión por aquí. Y el príncipe movió aquí. Concentró focus en esta barcaza. Con el lanzallamas tiró, me mató a 2. Y con el fusión, que aunque lo había puesto a que no hubiera distancia de fusión, el tío me esquivé por si acaso y aún así me sacó el 6 para hacer si era interno y sacó interno. Y justo con 4, que fusión más descubierto, hizo que explotara. De todos modos, han salvado todos los impactos de fuerza 4, más el fuego Volter y se han quedado 8.
El príncipe demonio voló aquí, lo dicho, y básicamente se dedicó a tirar fuegos, a poderes psíquicos, pero no hizo gran cosa. Hizo que se sobrecalentaran las armas de la barcaza, pero bueno, habiendo explotado no sirve de nada, y todo lo demás pues no le salió. Evité que tirara velocidad disforme, que no me apetecía nada que se pusiera ya en el suelo con esas habilidades. Por cierto, eso, ha cambiado la velocidad de vuelo y ahora está en tierra. Los dos arrasadores, bueno, el arrasador, la unidad esta aquí cayó aquí y se desvió 11, tenían otros planes, y disparó voltres de salto aquí, no, voltres de salto no, como se llama, cañón de salto aquí. Matándome, no, no haciéndome nada. Y por aquí dispararon rifles de plasma acoplados, me mató a uno, hice una herida a otro, y la unidad aquí de Marines del Caos disparó y no hizo nada. El rino tampoco hizo nada aquí, y por lo demás, el del rino naranja super épico bajo la unidad de esto, ya os he comentado que con el fusión me petó esto, y por aquí ya estaría. Estos no hicieron nada porque estaban cuerpo a tierra, no lo dije anteriormente, porque fallaron el checo de acobardamiento cuando destruí el río. Y este movió un poquito para aquí, disparó a los guerreros que habían desembarcado y no hizo nada. Empieza turno segundo Necron. He perdido esta barcaza, que era la única tropa de línea, pero bueno, yo creo que ahora podré levantar aquí y no saber si puedo aguantar estos marines. Vamos a ver si entran mis guadañas, importante para ofrecer algo de fuego. Y entra una guadaña, bueno, entran escalonadas, no viene mal. Y a ver si, ahora que el príncipe está en el suelo, voy a ver si arriesgo los espectros y lo intento cazar, o los destino más por aquí. Vamos a ver qué pasa en el turno 2 Necron. Turno segundo Necron, al ver que el príncipe había caído aquí, activé los protocolos de defensa y mis espectros movieron aquí y salté con todo. Le hice 40 ataques y, bueno, impacté mucho, o sea, por la parte de mi suerte es que impacté muchísimo porque le veía 5s. Herí más o menos en la media, pero el tío salvó, vamos, 5 aceradas salvó 4, luego salvó con la armadura de 3s. La verdad es que salvó bastante bien. Se quedó a una sola herida. Pero bueno, aquí están. Para perder un ataque con cada uno, 30 ataques. Él, a la contra, le sacó con el arma demonio 5 ataques porque tiene la maza negra. Y se puso con 9 ataques, dándome a 3s y hiriéndome a 2s porque es antipersona. Y no me hizo ninguna herida. Me hizo como 5 heridas o así y salvé las 5. Por otra parte, con el líder decidí mover, echarle la plantillaza de fuerza 7 FP2 y saltar, con lo que la plantilla me maté a uno, y en combate, porque es un poco inútil mi líder, solo maté a otro más, salvo con uno la invulnerable que tiene. El avión entró por aquí y le coló un superficial al dragoncito. Y por otra parte, pretendí focusear con esto y esto a la unidad de marines, porque visto que estando tan cerca del dragón, luego tiene que hacer la pasada y no puede ponerme el lanzallamas, así que no tengo por qué mover la unidad. Entonces decidí focusear aquí, disparé con todo y no me acordaba de que la unidad esta, al ser de Nurgle, tiene R5. Herir a 5 no entraba en mis estadísticas de mi cabeza y no le conseguí matar a ninguno, o sea que me van a tirar de dados por esa parte. Y nada más, vamos con el turno tercero Marine del Caos, no le falta por entrar nada, está todo en mesa. Y veremos cómo contesta el príncipe, si con los arrasadores puedo rascarme algo, veremos qué pasa. Final del turno tercero Marine del Caos, muy mala suerte aquí, le queda una herida. Pero ha decidido marcharse al Reino del Caos, ¿por qué? Porque en poderes psíquicos ha sacado un triple 6, echando un poder inútil, bueno, el de la Nova. El de la Nova de Nurgle, que a cada unidad a 6 pulgadas hace un de 6 más 2, creo que es, o más 1. Más uno, no sé, más uno. A esta le he hecho 3 y a esta le he hecho 2. Y de fuerza 2, pero envenenada 4. Si al final no ha hecho ninguna herida, ninguno. No, una herida aquí y aquí nada. Y ha sacado un triple 6. Hemos tenido la tabla, ha sacado un 1 porque tiene esa mano cerdo que no sé qué está pasando en esta partida. Y se ha ido al reino del caos. Y le queda una herida. Ni hemos hecho el chico de liderazgo porque sabéis que si supera el chico de liderazgo se come una herida que no permite ningún tipo de salvación. Y si lo falla, se retira. Entonces, como solo le falta una herida, pues da igual. El dragoncito se ha girado y se ha pirado. Los marines del caos. Estos aquí, más los rinos, más este rino, más esta unidad han disparado a los guerreros matando a 2. Y aquí ha desembarcado una unidad y ha disparado a distancia de fusión, pero he conseguido esquivar. Así que la verdad es que fallo mío el haber dejado la barcaza cerca del rino y bueno, pues fallo mío. ¿Qué más? Por lo demás, nada, ¿no? Al haberse destrabado, le he permitido poder disparar con el cañón de salto aquí. Y bueno, me ha rascado una heridita y aquí otra. Y bueno, pues tengo a los 3 con una herida. Y nada más, vamos con el turno tercero Necron. Voy a ver si entra la última guadaña. Y entra. Turno tercero con las 2 guadañas en mesa. Ahora que me quito la amenaza del príncipe, ya tengo los espectros destrabados, ya puedo ir hacia él e intentar ganar supremacía en mesa. Este objetivo lo tengo más o menos controlado. Este de aquí tampoco tienes que tener mucha amenaza, pero no puedo despistarme porque aquí hay otro y aquí hay otro y los controla él. Así que vamos con el turno tercero, Necrones. Turno tercero, Necron. Entró la guadaña, entró por aquí y la otra simplemente movió un poquito más. Los espectros que se habían ido de combate, como era obvio, movieron. Este saltó a la unidad pequeña de aquí y este saltó al rino, cargándose las dos
las dos unidades. El avión movió aquí y menguó un poco esta unidad, maté a tres. Y la barcaza se alejó del área de fusión. Y con estos dos disparé y le quité dos hull. No, le quedaban dos hull points. Le quité uno entre las dos unidades porque esta disparaba apresurado y solo disparaban 10 tiros a 6 y luego a 6 y no le hice nada. Y con esta unidad le hice dos hull points, pero como tenía una unidad intercalada aquí, tenía cobertura de 5 más y salvó uno. La guardia que movió aquí disparó para rematarlo y lo colgó rematando. ¿Y qué más por aquí? Nada más, estas dos unidades aniquiladas. Ya he ganado supremacía de mesa. Vamos con el turno cuarto contra el dragón, pero la partida está un poco complicada para el bando marine. Veamos si el dragón consigue, aunque sea llevarse la satisfacción de quemar algún que otro robotito. Vamos allá. Turno cuarto caótico. Entró con el avioncito por aquí, hizo una pasada, le clavó dos heriditas, un interno y un superficial. Y disparó apresurados en el siguiente turno. Por lo demás, metió a los marines que había aquí, que bueno, siguen aquí, pero no están. Los metió en el reino, movió 12 para posicionarlos un poquito más en mi zona. Y disparó un par de tiros aquí y mató a uno. También, bueno, quedan muy pocos guerreros porque junto con la pasada decidió ser tan amigo y chamuscarme a 7. No, a 7 no, no tantos. Me chamuscó a 7, pero luego salvé por protocolos. Y con la unidad que había aquí de espectros, pues lo que pasó fue que los arrasadores que estaban aquí en la ventana los vieron con mala cara y dijeron: ¡Voy a por ti, cabronazo! Y estaban a 7 de carga, 5 de distancia más 2 por el terreno y cargaron. Yo le ataqué, no le hice, le hice una herida, y él con sus 3 ataques por barba de puño, pues me reventó los que quedaban con una herida cada uno, pero me lo reventó. Así que aniquiló una unidad de espectros con los dos arrasadores. ¿Quién diría que son de disparo cuando violan tanto en cuerpo a cuerpo? Y vale, y por lo demás, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Nada, está quemada y le queda esta unidad de 3 marines con un plasma. No, el plasma murió por disparos. Una unidad de 3 marines, aquí otra de marines escondida con dos arrasadores y el rino. Nada más, veamos si el turno cuarto Necron es suficiente. Turno cuarto Necron, esta unidad recuperé 3 tíos de aquí. La barcaza la moví aquí para evitar el alcance del fusión. Y disparé con esto y con la unidad que había desembarcado de la guadaña que estaba aquí. Y le hice 2 cool points. La guadaña que estaba aquí giró, voy a seguir para disparar a los 2 arrasadores que se metieron en el edificio. Y junto con la, para apoyar algo, la carga de los espectros que venían ahora. No le hice nada con el disparo Tesla y con la unidad le hice 3 heridas, una tirada, no, 2 heridas, la tirada mental y le queda uno con una herida. Ese murió. Y por lo demás, rectifiqué la posición del líder para quedarme detrás de cobertura y proteger este objetivo. ¿Y qué más? Esta guadaña que estaba aquí, moví y disparé a estos 3 de aquí, no sin desembarcar, están todavía dentro, aquí está vacía, y me llevé a uno. Hice cuyo señor por el sargento y me maté al de al lado. Y nada más, los espectros que estaban aquí están metidos un poco más aquí. Y vamos con el turno quinto ya, Marine del Caos, a ver qué hace con el dragoncito y con esta unidad y con esta unidad. Vamos allá. Turno quinto, Marine del Caos. Me ha hecho una super treta. Me ha dicho, acaba el turno quinto, ¿no? Y digo, bueno, hay que tirar un dado. Y dice, vale, pues voy a revelar mi plan secreto. Y es que tenía unos cultistas aquí que se me han olvidado en toda la partida. A ver, el plan secreto era una risa. Y han salido y han pegado sus pipas y no han hecho nada. Pero el factor sorpresa, la verdad es que no me lo esperaba. Están ahí sin pintar. Estaban ahí metidos ahí como ratillas esperando. Y me han sorprendido. Los dos se han acercado. Han matado a uno con el plasma. Esta unidad ha movido, desembarcado al de fusión y no ha hecho nada. Y el avión, el dragón ha movido hacia aquí y le ha hecho un vectorial y le queda una herida al avión. Sabía que alguno tenía que morir, pero bueno, pues ha muerto. Entraron mis mortales por mi borde. Los espectros por fin han acabado de cargarse el último arrasador con una herida y han consolidado 6 pulgadas hacia aquí. Veremos hacia dónde tiran ahora. Turno quinto ya de Necrones. Quinto turno Necron. Los inmortales que había aquí movieron para coger el objetivo y liquidaron a los cultistas que se lo quitaban. Esto intentó rascar el último hull point y no lo consiguió. La barcaza movió aquí para quedarse a 3 del objetivo y este se mantuvo en su posición, disparando aquí. Disparé con todo, me llevé a un par de marines y los espectros ni los moví. Dije, vale, me quedo en este objetivo y si viene, pues ahora es cabecina. Y nada más, bueno, no saco ni los inmortales, pero bueno, tampoco hubieran hecho mucho. Estarían por aquí. Vamos a ver si acaba la partida. Tira por aquí. A 1-2 se acaba la partida. Y un turnito más. Turno más de Marines del Caos, vamos a ver si me rasca algo más. Turno 5 Marines del Caos, no, turno 6 ya, turno 6 de Marines del Caos. Al final se ha dedicado a picar cositas, quería conseguir toda costa de objetivo. Movió los cultistas que le quedaban, disparó con... O sea, este lo puso en gravitatorio, lo puso aquí, me plantó la llama, me mató a 3 y el plasma de este acabó con el último. Y simplemente los cultistas movió y corrió para coger el objetivo.
Por otra parte, movió los marines aquí, disparó y se consiguió llevar a uno. Y estos dispararon y se llevaron dos guerreros, nada más. Vamos con el turno sexto Necron, veamos si último y veremos a ver si... Ya es algo personal, quiero este objetivo. Ya no sé cómo voy a llegar. Por cierto, los inmortales han llegado por aquí antes. No sé cómo lo voy a conseguir, pero con las ganas que tiene de conseguirlo, se lo voy a intentar quitar. ¡Vamos! Sexto turno Necron, el avión que me había... No lo he dicho antes, el avión que estaba aquí se había pirado, evidentemente. No sé si lo he dicho, no me acuerdo. El avión entró, ofreció algo de fuego de apoyo a esta unidad que había aquí. Joder, la cámara que se me desenfoca. Y los espectros que estaban aquí decidieron mover y saltar y lo mataron y consolidó. También disparé con esto, ofrecí algo de fuego y maté a un par antes de que vinieran los espectros. Aquí intenté, está justo a tres. Moví, maté a los cultistas y se quedó un lamentable que me está consiguiendo el punto. Así que bueno, se acaba la partida ahora a conseguir ese punto. Dale, a ver si acaba la partida. A uno, dos, tres, acaba. Y un turno más. Ya, lo vamos a dejar la como terminada. Le cedo ese punto. Conseguiría este y este. Y primera sangre y señor de la guerra. Y rompe líneas no, estoy aquí. No lo conseguiría. Y él tampoco. Estos son justo tableros de 24 pulgadas y no está. Ah, sí, espérate. El reino este está. Mídelo. Yo diría que sí. Ponte a lo del reino, vamos a medir. Va a hacer rompe líneas. Ah, se va a rompe líneas. Y nada, pues consigue romper líneas, objetivo 3, se pone con 4 y yo consigo 3 objetivos, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 12, 13 y 14. 14, 3. Buena partida, tío, encantado. Y nada más, adiós. Estamos ya para hacer las conclusiones de la partida de Necrones contra Marines del Caos, del capítulo, bueno, capítulo, eran de Nurgle, básicamente, adoraban al papi Nurgle. Partida que al final acabó, me lié un poco con los puntos, al final acabó en 13-3, porque fueron 3 puntos por objetivos, más primera sangre, más señor de la guerra, más las dos de arrasadores, que al ser grandes cañones no descansan, pues le lastró un poco porque teniendo dos unidades pequeñas de apoyo pesado, pues me las pude bajar relativamente de forma sencilla. Lo primero que tengo que decir es que soy gilipollas y cuento mal y sabía que tenía algún punto más que no era solo por los objetivos y me puse todo loco contando que tenía 12 de objetivos y no, bueno, al final fue un punto menos para mí. En cuanto a la partida, la misión me vino bastante bien porque esta es una partida de liga en la cual al principio de la ronda tirábamos a ver si se jugaba Guerra Eterna o Vórtice de Guerra y tocó Guerra Eterna, lo cual me favoreció porque normalmente cuando tienes una superioridad en el códex y en la lista en general, pues no te interesa jugar partidas donde tengan más carga aleatoria. Por lo tanto, jugar una misión que más o menos se mantiene instalado en toda la partida, donde no hay cartas en juego y donde no hay tanta suerte, pues siempre te viene bien, ¿no? En cuanto a la misión específica de Guerra Eterna, Grandes Cañones no descansan, lo que decía, le vino mal, sobre todo porque yo no tenía apoyo pesado en el que puedas rascar puntos. Él tenía 2 unidades pequeñas de apoyo pesado y además tenía una lista con muchos rinos, 3 creo recordar, que me ofrecía una primera sangre bastante sencilla. Sí es cierto que me sacó el 6 para decidir que empezara él, pero los rinos se me ofrecieron de forma muy clara en el turno 1 para hacer primera sangre y asegurarme eso y olvidarme, ¿no? Entonces y quizá tenía que haber jugado un poco los rinos un pelín más defensivos, ya que mis armas 2 únicamente llegan 24 pulgadas. Y luego ir a rebatirme los puntos suyos, ¿no? Y con el príncipe demonio quizá irá por los míos. En cuanto a la misión, nada más que añadir, misión cómoda para mí, con bastantes objetivos, en la cual planteé la partida a jugarla de forma tranquila e ir poco a poco asegurando la mesa, ir poco a poco posicionándome en mitad de la mesa con los espectros y con las barcazas y procurando siempre gestionar la distancia de las 18 pulgadas con los vehículos que tienen fusiones, ¿no? Ya me habréis oído decirlo, ¿no? 6 de movimiento, 6 de despliegue y 6 de distancia de fusión. Si gestionamos a distancia, los vehículos negros no deberíamos sufrir contra tropa que desembarque de vehículos más o menos lentos, ¿no? Como son los reinos. Entonces, una vez que gestionas eso, pues más o menos la partida no se te debe escapar. Sí que siento que, hablando un poco ya del rival y de su lista, era una lista que era temática de Nurgle, pero no os equivoquéis, aunque fuera temática, aunque fuera seguir a un dios, sigue al mejor dios de todos, es decir, sigue al dios, no porque yo sea especialmente adorador de Nurgle, que también, sino porque, bueno, es un dios que te aporta una marca muy interesante, como es una resistencia en la mayoría de los casos, o con Oscurecido en el Príncipe, que una miniatura en la cual se pone con un esquivo de doses es muy interesante,
Y que pese a que condiciones toda tu lista a una única marca, ya que las unidades top no son las ni los Berserkers de Khorne, ni los Milihos, pues ni los Marines Ruidosos, pues tampoco pierdes mucha efectividad en la lista, ¿no? Me gustó mucho el Príncipe Demonio, era la miniatura que más, a la que más miedo le tenía, porque podía acercarse sin miedo a disparo ligero, salvaba a doses de cobertura, tenía una chapa a treses, tenía el invulnerable de 5. Y además recordemos que tenía la maza negra, típico equipamiento en el Príncipe Demonio, el cual, pues te arreaban 5 galletas de base más un D6 por ser arma demonio, pues te podía llegar a arrear las 10 leches con FP2, con una buena fuerza, y además teniendo en cuenta que si yo fallaba un chequeo de resistencia, era antipersona también, o sea, siempre me haría doses, así que aunque tuviera el demonio fuerza 6, le daba igual, porque siempre me haría doses. Y si me col conseguía colar una herida, pues tenía que chequear resistencia, que sí, tengo resistencia a 5, pero además, si fallaba, me hacía otra herida que negaba cualquier tipo de información, incluso las especiales. Entonces, aunque fuera 6s, siempre tenía el miedo de que si sacaba un 6 con una herida, pues me lo remataba. Digamos que podía llegar a ser arma de heridas múltiples por 2, si hubiera sacado el 6. También es cierto que si el arma hiere, aunque luego no falle el chequeo de resistencia, todas las miniaturas de 3 pulgadas de la miniatura herida chequean resistencia y se vuelven a comer una herida sin salvación especial. Entonces, bueno, al final tienes 6 espectros, estadísticamente uno vas a fallar, que no tengas mano tonta y falles 2, y un par de heridas sin salvación especial, pues vas acumulando cositas y al final hace que el príncipe demonio, pegado y hiriendo otra dosis y con 10 ataques, pues se vuelva un bicho asqueroso. Además, vuela, no lo puedes capturar, digamos, con los espectros, a menos de que él decida bajar. Entonces, la gran baza de él era saber cuándo bajar con el príncipe demonio y yo estar atento para cuando tocara el suelo, abalanzarme con espectros y que no se moviera de ahí, ¿no? Una unidad de espectros no hubiera sido suficiente como para matarlo, porque sí, son muchos ataques, pero son acerados. Él sigue salvando por la chapa si no es por los acerados. Tiene una HA buenísima, lo cual hacía que le impactara a 5. Y vas sumando estadísticas y no te da para matar con una unidad de espectros. Tengo que darle a 5, le hiero a 3, es que no a 2, es normalmente por la fuerza 6. Tiene que salir acerado porque si no tiene chapa de 3, tiene la inmunable de 5, reparte bien en combate, puede ganar por bonos. Es un bicho complicado de tirar con una única unidad de espectros, evidentemente, quizás si lo paras, porque con la R5 de la unidad, pues no deberías sufrir mucho contra la maza negra. Es cierto que te puede colar un par de días igual por turno con los chicos de resistencia y tal, pero como un turno se hinche y se paga con 10 ataques, pues andaría sufriendo bastante. Entonces era importante coordinar una carga de los dos espectros, y eso fue lo que hice. Jugué los espectros una centrada y otra por un flanco, no como estoy acostumbrado de jugar una en cada flanco, para que en caso de que el príncipe me cayera en el cebo como cayó y atacara a una de espectros, tenerla toda dispuesta a poder ayudar a su compañera. Además, como sabéis, con la nueva edición, pues necesitas esperar un turno a bajar y luego a saltar. Aprovecharía ese turno precisamente para tomar la iniciativa y ganar más un ataque al asalto, ¿no? Fue lo que ocurrió, jugué la unidad un poco alejada, siempre más o menos mantuve una distancia entre unidades de unas 20 pulgadas o algo así, lo cual me daba el movimiento de 12, pues estaba una carga de 8 con veloz, que yo suponía que sería suficiente como para poder alcanzarle. Más o menos mantuve esa distancia de 20 pulgadas, que a priori parece que estás lejos, pero con la gran movilidad que tienen los espectros, pues rápidamente te puedes echar encima de cualquier cosa. Cayó un poco en la trampa, se puso entre las dos unidades precisamente y se quedó a 12, como diciendo, bueno, una unidad la puedo gestionar, pero la segunda está muy lejos, y al final la otra fue capaz de llegar y de aniquilar al príncipe demonio. Es cierto que tuvo una mano cerdo tremenda, como viste en la partida, y eso me ayudó claramente. Otra de las cosas que quizá hubiera hecho con su lista, viendo que tengo casi todo en mesa, únicamente dos guadañas que son más capturadoras de puntos que te ofrezcan un daño real, es haber jugado los arrasadores desde el principio. Con cañones de asalto, me puede hacer mucha mella en los espectros, porque al final los espectros es lo único que realmente te puede causar amenaza de mí, porque tienes muchas fusiones para gestionar las barcazas, el líder sí puede venir, pero contra el príncipe tampoco tiene nada que hacer. Entonces realmente yo creo que era él, las unidades de espectros en lo que te tienes que centrar. Aparte, bueno, muchos que juguéis contra Necrones diréis, ya, eso ya lo sabía yo, que los espectros son lo más OP del juego, cabrón. Yo por lo menos no juego con cosechas canópticas, juego espectros a pelo. Bueno, sí son muy buenos, ¿eh? No voy a decir nada al contrario. Entonces es lo que hubiera hecho, jugar a dos arrasadores desde el comienzo. Además ganó el primer turno, que no era de esperar, pero bueno, siempre puede pasar. Posicionarlos en una parte muy, muy, muy volcada en tu despliegue, como desplegamos en esquinas, pues lo hubieras desplegado muy, muy defensivos. Y haber empezado a salir a partir de unos turnos más avanzados, no desde el principio. Metiendo los arrasadores en el turno 2, pues pierdes muchísima cadencia de disparo, ¿no? O sea, porque te la juegas a que te entren en el turno 2, que tuvo suerte y le entraron, pero si no hubieran entrado en el turno 2,
pues ya pierdes un par de turnos de disparo de cañón de asalto, de disparos láser, cosas que puedan un poco picar la unidad y que al final pues lleguen de cada unidad cuatro, o que una la puedas mellar un poco más para que el príncipe demonio no esté tan preocupado de tanta acumulación de acerados. Entonces yo creo que hubiera sido un poco la manera de haber jugado los arrasadores desde el comienzo, desplegados de una forma defensiva y que sus armas tienen muchísimo rango, y esperando que el príncipe haga su trabajo. Sí que hubiera jugado quizá el príncipe un poco más esquinado, intentando primero ir a por la de la esquina del todo y luego irme hacia el centro, porque el líder realmente no supone una amenaza. Yo no lo voy a meter, porque si yo me meto en combate, tranquilamente el príncipe demonio dice que desafía, yo lo tengo que aceptar con el líder y me parte la boca. Y los petos se quedan pegando, pero viendo como mi líder pues acaba siendo reventado por el príncipe demonio, porque básicamente se dedica a pegarle leches siguiendo las doses, con FP2 y yo solo con el invulnerable, y me impacta treses. Y me deja como, vamos, piezas de Lego, mi líder supremo. Entonces, si yo hubiera jugado al principio, me ponía un poquito más esquinado. Así que cuando juguéis con una cosa, dos unidades que os amenacen, y procurar ir por una por la esquina para que las dos no se puedan aglutinar en un mismo punto, como pasó. Y el dragón lo jugó bien, es decir, gestionó bien que no le afectaran mucho más guadañas, giró bien el avión para que en cuanto hiciera su labor saliera al campo de batalla, flameó al vehículo ligero quitándome bastantes guerreros. Y en general tampoco tenía muchos más objetivos, ya que cuando entró el dragón, prácticamente los petos, no recuerdo muy bien, pero creo que ya estaban en combate, así que no podía llamearles a ellos. En general, esa parte estuvo bien. Quizá con el príncipe jugado esquinado, habiendo saltado primero la del flanco, con los arrasadores de ese principio, a disparar a la unidad que en principio vas a saltar con el príncipe e intentar reventar una espectro rápido, pues la parte se me había puesto bastante cuesta arriba. Admitiré evidentemente que los códex, hay una gran brecha entre ellos. Parece que solo juego contra códex, por debajo de mi nivel de códex. Decir desde aquí que jugué el otro día contra Eldars y me arrasaron en el turno 2. Y bueno, simplemente decir que no lo grabé pues porque era un vídeo en forma de dos turnos, pero vamos, que no solo grabo partidas en las que gane yo. Ya veréis que cuando juegue contra Eldars o tengo un compañero que juega con algún campeón imperial que me puede costar más, pues veréis que también me cuesta. Así que nada más, este ha sido un poco el resumen, espero que os haya gustado y nos veremos en otra. ¡Chao!